Hola fanáticos de la aviación, sean ustedes más que bienvenidos a este nuevo programa de Volando por TV. Estamos aquí en el Centro Universitario de Aviación. Hoy vamos a hablar de los 50 años que cumple el fenestrón. ¿Qué es el fenestrón para muchos? Es el rotor de cola de los helicópteros, ese rotor que es carenado, que tiene el helicóptero Dauphin y otros modelos de hoy la compañía Airbus Helicopters. Norberto Feller nos va a hablar del control de calidad que hace Aero Galvez al combustible Jet A1. Y con Carlos Rinselli, en un ratito más, hablaremos de los accidentes que hubo en este primer semestre en la República Argentina, apuntando directamente a la instrucción en la aviación general. Señores, vamos a una pausa y enseguida regresamos desde el Centro Universitario de Aviación con nuestro programa. Pacific Ocean, traslados aéreos ejecutivos y sanitarios. Unimos lo útil con lo agradable. www.pacific-ocean.com.ar. Hace exactamente 50 años, el primer rotor de cola carenado de tipo fenestrón realizaba su primer vuelo a bordo del segundo prototipo del helicóptero Gazelle. 50 años más tarde, el fenestrón se ha impuesto como una tecnología emblemática de la competencia técnica de aeroespacial y Eurocopter y en la actualidad Airbus Helicopters, que lo ha incorporado en un helicóptero de nueva generación, el H-160, para establecer un nuevo estándar de reducción de nivel sonoro y de seguridad. En un principio, la idea de envolver el rotor de cola se desarrolló con el objetivo de aportar una seguridad adicional al personal de tierra, pero también para proteger el rotor antipar en entornos operativos difíciles, como por ejemplo en las proximidades de cables de alta tensión. Las ventajas en reducción de nivel sonoro llegaron tras profunda investigación y optimización en las sucesivas generaciones de fenestrón. La segunda generación llegó a fines de los años 70 con un fenestrón íntegramente fabricado en material compuesto que permitió aumentar su diámetro en un 20% en relación con las primeras versiones del Dauphin. Esta mejora respondía a la demanda de los guardacostas de un helicóptero muy maniobrable para operaciones de búsqueda y salvamento. Todavía en servicio, los Dauphin de las guardias costeras americanas han acumulado más de 1,5 millones de horas de vuelo. Y en esta nota, Norberto Feller, encargado de combustibles en Aero Galvez, nos habla del control que se le hace al combustible Jet A1. Norberto Feller, responsable de Aero Galvez. Bueno, hoy tenemos el gusto de estar nuevamente contigo y hoy vamos a hablar de algo importante para otro tipo de aeronaves, el Jet A1. Exactamente, Héctor. Aero Galvez comercializa el Jet A1 siempre para atender a la fumigación aérea fundamentalmente y a la aviación liviana que requiere este tipo de combustibles. También hemos iniciado operaciones intoplanes en el caso del aeropuerto de Termas de Río Hondo, que eso fue también para nosotros pegar un salto cualitativo. El Jet A1 es un combustible que sale de una destilación de directa, se le agregan aditivos para mejorar su calidad, digamos, su punto de congelación, para tener un fácil bombeo dentro de los sistemas de combustibles, un efecto, un poder calórico muy alto sin dejar residuos. Esas fueran las características base de un Jet A1, Héctor. Nosotros tenemos una gran responsabilidad de comercializar el Jet A1 que se elabora aquí en el país por parte de Shell. Shell, si bien es cierto, todas las empresas a nivel mundial son muy exigentes con la manipulación de combustibles de aviación, creo que Shell es... No quiero diferenciarla, pero creo que es una de las más importantes. Eso para nosotros es un gran desafío, porque Shell cuenta con empresas auditoras que auditan nuestras unidades. Para darte una referencia, son 12 ítems más o menos que lo que tenés que cumplimentar. En cuanto a las unidades, los choferes son permanentemente testeados y deben mantener toda su documentación
y efectuar los cursos que hacen a que su traslado y su manejo sea eficiente. Y para nosotros eso es un gran desafío y una gran responsabilidad, porque ser representantes de Shell nos lleva a cada vez ir mejorando todo nuestro sistema. Es un salto de calidad. Exactamente. Nuestras plantas son todas elaboradas bajo las normas API 1500 y en cuanto a los trabajos intoplane o de entrega, nos estamos basando en las normas ASA y las normas JIC. Yo quería hacer algunas recomendaciones, Héctor, referente a nuestros clientes. Así como nosotros estamos extremando nuestras medidas de seguridad para llevar y mantener la trazabilidad del jet desde la refinería de Shell hasta los tanques de nuestros clientes, le pedimos a nuestros clientes que sean exigentes cuando reciben el producto, de marcar una calidad. El Jet A1 es un combustible transparente y se pueden realizar ensayos de campaña muy sencillos, como sacar en un vaso de precipitado una muestra, mirarla a través del sol, observar que no hay partículas ni agua en suspensión, o sea que el combustible esté libre y seco. Y otro análisis de campaña es oler el combustible. Si el combustible no se encuentra en condiciones, tiene un olor bastante desagradable. Después los almacenajes, ¿no es cierto? Tener los tanques verdaderamente aptos para este tipo de combustible con sus válvulas de presión y vacíos, tener una cañería para recepción y otra para despacho, utilizar microfiltros que respondan a las normas de 1000F8558, que son las que rigen para este tipo de filtro de combustibles. Después, si el combustible va a estar mucho tiempo, caso de los fumigadores, se da con alguna insidua que terminan su campaña y les queda un remanente combustible. Ese combustible aconsejamos efectuar rebombeo sobre sí mismo, cada mes y utilizar aditivos antihongos. El hongo se desarrolla por la humedad que entra por las válvulas de presión y vacío. Un tanque cuando se llena expulsa el aire que contiene el tanque y cuando lo vas vaciando va ingresando aire de la atmósfera con un porcentaje de humedad que se produce una condensación. Esa condensación se produce dentro del tanque y produce micropartículas de agua y los microorganismos se desarrollan con esas partículas. ¿Los tanques hay que limpiarlos cada cuánto tiempo? Cada año, cuando termina la temporada, ¿no es cierto?, se vacían totalmente, se destapan, se dejan 3 o 4 días, sobre todo en invierno, que se desgasifiquen y se puede entrar. Siempre recomendamos que ese trabajo lo pueden hacer ellos mismos, pero siempre con las precauciones del caso. Primero, que no existan gases y después se pueden lavar con agua y jabón. Estamos hablando o de tanques de acero inoxidable o de tanques que han sido plastificados con pintura epoxi. Una vez que se finaliza ese trabajo de limpieza, siempre con la precaución de un operador afuera observando que no tenga algún desvanecimiento el operador que está trabajando dentro del tanque, y después se hace un tratamiento muy en la cuerda final del tanque, del fondo del tanque, con alcohol isopropílico, que el alcohol isopropílico es antibacteriano. Y otra cosa que recomendamos mucho es usar los productos antihongos como los que existen en plaza, ¿no es cierto?, de marca. Y algo importante es la manipulación, ¿no? Sí, por supuesto. Todos los productos de aviación deben ser manipulados con prudencia, ¿no es cierto? En el caso del jet, si tenemos nos salpica el combustible y no estamos usando los guantes reglamentarios, aconsejamos enseguida lavar con agua y jabón. En eso se recomienda mucho. Pero hoy en día hemos observado que ya existe un manejo bastante profesional por parte de nuestros clientes e insistimos en eso. Ellos nos tienen que ayudar.
como aeronáutico que somos, me refiero a la empresa Aerogalves, no queremos que nos oculten los problemas, sino que los manifiesten para observarlos y determinar. Aquí no hay misterios, Héctor. Siguiendo las normas no deberían existir problemas. Las novedades son importantes siempre. Exactamente. No somos de barrer los problemas debajo de la alfombra. Así que te diría que eso es lo más importante, Héctor. Te agradezco tu visita acá a nuestras instalaciones y como siempre sos muy bien recibido y esperemos seguirte dando buenas noticias. Pausa y así regresamos desde el Centro Universitario con mucho más Volando por TV. Reserva tu pasaje en andesonline.com y sorprendete con nuestras tarifas inteligentes. Andes, líneas aéreas. Ahora todos pueden volar. Ahora podés elegir Aerogalves para sus combustibles 100LL y Jet A1. Abastecemos combustibles desde nuestra nueva planta en el Aeródromo de Morón. Aerogalves, la energía que te hace volar. Haga su pedido al 15-3499-7000. PAES Aviónica, Aeropuerto Internacional de San Fernando.